Bueno, para todos los oyentes de Rola 2600 y hablemos de algo, estamos aquí con un joven que, yo debo decirlo, lo vimos en TV y Novelas, estuvimos hablando con él en TV y Novelas y aquí tenemos el gusto de presentarlo, Fabio Legarda. ¿Cómo estás? Bienvenido siempre a los micrófonos de Rola 2600 y de Hablemos de Algo. Gracias, contento de estar aquí. Bueno, háblanos un poco de este joven que tiene una esencia colombiana, un sabor barranquillero. ¿Cómo termina en Atlanta este joven? A los 11 años, bueno, yo crecí en Barranquilla, pero a los 11 años mis padres decidieron mudarse a los Estados Unidos. Por allá viví muchos años, pero siempre sentí esas ganas de regresar a mi tierra. Extrañaba todo, mi familia aquí, mis primos, mi tierra, la comida, el calor de mi gente. Entonces hace 4 meses regresé y estoy súper contento porque estoy haciendo música desde aquí y estamos trabajando duro. Y bueno, yo quiero que me regales un poco de la verdad, pero antes, ¿a quién le dice la verdad Legarda? No, la verdad, la verdad es que a la mujer que le escribí la verdad ya no está en mi vida, pero pasamos buenos tiempos. Y llegará otra a la que le digas la verdad. Ahí veremos. Bueno, y súper conectados estaremos. Dinos tus redes sociales, cómo se conecta la gente y todos tus nuevos seguidores con tus redes. Bueno, en Facebook y en YouTube me pueden encontrar como Legarda Music, y en Twitter y en Instagram solo Legarda. Yo quiero, antes de que ya nos cantes un poquito de la verdad y nos regales un poco, que me hables de esta portada tan hermosa, que hombre, eso te, creo que vas a ganar más fans. Yo ya soy fan tuya, incluso. Cuéntanos un poco cómo nace este concepto de esta portada. No, esas fotos fueron tomadas por un gran amigo que es de aquí de Colombia, se llama Gato Rivero. Y bueno, tomamos muchas fotos. Esta fue la que terminamos eligiendo para la verdad. Pienso que tiene una mirada muy sincera de la verdad, por eso la elegimos. Y bueno, como te decía, Gato Rivero es un gran fotógrafo, un talento colombiano muy grande, entonces súper contento de trabajar con él. Así es, los vamos a estar posteando la imagen de este CD, a ver si alguno de los seguidores se gana un CD tuyo para que quede matado con este churro que tenemos hoy en Rola 2600 y en Hablemos de Algo. Y ahora sí, regálame un pedacito de la verdad. Ok, ¿este es mi micrófono? ¿Ese es tu micrófono? Ok, dice así: inevitable no querer una mujer como tú. Ven y te invito un trago, baby, no me digas, baby, que no. Porque las verdades se dicen con unos traguitos de más. Pidamos más. Así es, bravo. Okay. Invitadísimo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y ahora tengo el candadito ahí, estoy contento. Vale, bienvenido.